Amen. We got some great kids here. Buen trabajo. Here we are, the Torah portion, Beshalach, which means. Que no es muy bonito de poder interesante de poder empezar la porción de la Torah. Tenemos unos grandes niños aquí. Aquí está la porción de la Torah Beshalach, que significa cuando él envió. La palabra Shalach. Es una persona en su Biblia que es su nombre. ¿Saben de quién? De alguien en la Biblia que su nombre tiene Shalach. El problema es el español. Matusalach. La palabra Shalach significa ser enviado. Por eso es que cuando alguien de Israel viene aquí a hablar en medio de Israel, es conocido como un Shalach. De donde tomamos la palabra de apóstol, ser enviado. En esta parte de la Torah tenemos el cruce del Mar Rojo, la canción de Moisés, el Shiran Hayom, es el canto del mar. Es por eso que tenemos aquí la porción de la Torah el día de hoy. Tenemos el canto de Miriam, que ella canta en el mar. También, ¿con qué termina la porción de la Torah? Con Amalek atacando a Israel. Eso no es interesante. Lo vemos en este tiempo, especialmente en este tiempo. Tenemos el canto de Miriam el canto. Vamos a dar inicio en Éxodo 13, 17 al 19, lo que él acaba de leer. Y sucedió cuando el faraón había dejado ir al pueblo. Él los envía. Que el Eterno no nos guió por el camino de la tierra de los filisteos. ¿De qué tierra estaba hablando cuando dice la tierra de los filisteos? ¿En qué área geográfica está hablando? La franja de Gaza es la franja en el borde de Egipto. Por eso vienen de Egipto a Gaza. Pero el Eterno no quiere guiarlos de ese lado. Mira qué es lo que dice. Pero Dios, el Eterno condujo al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Dice, y el Eterno dijo, para que la gente no se arrepienta cuando vean la guerra en Egipto. Pero el Eterno condujo al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto. Claro, es el pueblo. Cuando dice el pueblo, el Eterno estaba, cuando se refiere al pueblo, ¿qué es el pueblo? La gente no tiene nada que ver con los hijos de Israel. Él no está hablando de ellos. El pueblo es las multitudes que vinieron con los hijos de Israel. Ahora, aquí tenemos gentiles metiéndose en Israel. Tienen que parar a Israel. Están a punto de entrar al Mar Rojo. Y si la iglesia deja Israel y no quieren ser parte de Israel, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que es? Va a definir cosas muy importantes. ¿Vas a creer en Jesús o no vas a creer en Jesús? Vas a creer en Jesús mientras todo esté bien, pero de repente viene algo grande, terrible, es la tierra y ya te vas a alejar. En hebreo, esto no lo ves en español. Cuando dice los hijos de Israel fueron a la tierra de Egipto, la palabra de aprovechando o militarmente quién era el pueblo de Israel, se unió, mezclado. ¿Verdad? El problema es que había una multitud que fue injertada en Israel cuando salió de Egipto. Y Moisés se llevó con él los huesos de Joseph porque había jurado con fuerza a los hijos de Israel diciendo: el Eterno nos visitará seguramente y llevaréis mis huesos con vosotros. Ahora, aquí está una cosa bien importante. En Levítico 23, traigo esto por una razón. Versos 6 y 7. En el 15º día del mismo del mes, en la fiesta de pan sin levadura, para el Eterno. ¿Cuál es el nombre del mes que es la fiesta de Pascua y la fiesta de pan sin levadura? Nisan. El 15 es la mitad del mes. Cuando tú lees el número 15, el día número 15, ves nueva luna o llena nueva. Luna nueva. Luna llena siempre es la mitad del mes. El primer día tendrá una santa convocatoria. No habrá ningún trabajo servil en ella. Pero ofreceréis. Es un Shabbatot, el primer día, y el último día es un Shabbatot también. Sabemos que cada Shabbat es un Shabbat, pero también dice, el 14 es un Shabbat, o el 15, perdón. El 15, el 14 de Nisan, la noche de Pesach, el primer día, que es el 15 de Nisan, es un Shabbat,
Y también dice, el día séptimo es un Shabbat también. Así que prácticamente puedes tener cuatro Shabbats en 2 semanas. Porque los días de las fiestas también son Shabbats. ¿No están entendiendo aquí? Hola. Eso es muy importante aquí. ¿Qué es lo que encontramos? Tengo una luna aquí llena. ¿Es el primer del mes o a mediados del mes? El medio del mes. Aquí tenemos el Mar Rojo. Y están atrapados en el Mar Rojo. Y Faraón viene tras ellos. Y están llorando al Eterno porque viene Faraón. Ahora, está un océano frente a ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira que lo que dice Éxodo 14, del 11 al 13. Y le dijeron a Moisés, ¿es porque no hay tumbas en Egipto que nos has llevado a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho para sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que le dijimos en Egipto? Déjanos en paz para que podamos servir a los egipcios. Porque habría sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo, no temas, mantente firme y ve la salvación del Eterno, que Él trabaja para ti hoy. Para que los egipcios a los que ves hoy, nunca los volverás a ver. Una de las cosas que a mí sorprende, se acaban de salir de Egipto ellos. Y todos están preocupados acerca de sus vidas. Preferían estar en Egipto que morir en el desierto. Pero que hay de los otros niños que fueron muertos en el Nilo. Ni tan siquiera estaban pensando en los hijos que habían sido muertos o asesinados. Nos importa a nosotros nuestras propias vidas. Preferimos vivir en Egipto que ser muertos mientras nos den comida. Al menos, ¿cuánta gente hoy en día piensa, mientras el gobierno me dé un salario, no me importa lo que pase en el mundo? Hay que hacer unas comparaciones aquí. Es por eso que el Eterno quiere que todos... No quiere responsabilidad. El ángel del Eterno que fue delante del campamento de Israel se movió detrás de ellos. Y el pilar de la nube se movió delante de ellos y se quedó detrás de ellos. Vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Allí estaba la nube y la oscuridad, pero le dio luz de noche. Y uno no se acercó al otro lado, al otro, toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar. Eso es como una navaja o es como una espada. Te puede matar, pero también te puede salvar. El problema no es con la herramienta. Si tú amas al Eterno, tenemos nada que temer si tú amas al Eterno. Si tú amas al Eterno, tú no tienes que tener miedo lo que el hombre pueda hacer a tu vida. Te digo en serio. Porque si quizás tú tienes una ventaja, porque quizás te han matado, quizás muchos autos, muchos accidentes de autos, muchas personas me han puesto una pistola en la cabeza para matarme. Quizás me han matado, quizás he sido muerto por leones. Tengo casi un accidente en el avión. No tengo miedo porque todavía no es mi tiempo. Porque el Eterno tiene el número de nuestros días de esta vida en esta tierra. Si voy a morir, nada que temer. Para mí es que ayúdame a cumplir mi misión y tómame cuando tú quieras. Pero eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No tener miedo. ¿Qué es lo que vemos? En Éxodo 14, 22. El ángel Eterno fue delante del campamento de Israel y se movió, fue detrás de ellos en el pilar y hubo luz de noche y dijo, entonces Moisés le dijo, extiende tu mano sobre el mar. Y el Eterno hizo lo que el mar volviera con un fuerte viento de él en toda esta noche e hizo que el mar secara la tierra y las aguas se dividieron. Los hijos de Israel se metieron en medio del mar en tierra seca y las aguas eran un muro para ellos de su derecha a izquierda. Imagínate, eso fue un milagro completamente. Imagínate, tú pudiste haber atorado. Estaba seco, pero pasaron los egipcios y se convirtió otra vez en lodo. Las manos del Eterno están sobre ellos. Mira que cuando el Eterno, me recuerda a Génesis, cuando el Eterno siempre está dividiendo cosas. Y aquí vamos a hacer lo mismo, está dividiendo cosas. Ahora,
Y tenemos a Moisés. Y él va a tener a Moisés rezar el agua otra vez a los egipcios. Él levanta su mano, el agua se divide. ¿Alguien se recuerda el primer hombre que se aventó al agua? ¿Cuál fue el nombre de la persona que se aventó al agua? Dice que cuando el Moshe, las aguas no, el agua no se movió hasta que, las aguas no se abrieron hasta que alguien se aventara. Nashón es el líder de la tribu de Judá. Y es por eso que él fue primero. Porque él fue el primero que se avienta en... Esa es la historia que habla. Siempre fue Nashón, porque él tuvo miedo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nashón es la cabeza de la tribu de Judá. Eso 14:26-29. Y el Dios le dice a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y el mar volvió a su fuerza cuando apareció en la mañana y los egipcios huyeron contra él. El Eterno derrocó a los egipcios en medio del mar y las aguas volvieron. Y cubrieron a los carros y a los jinetes y a todas las huestes de los faraones que entraron en el mar después de ellos. No quedó ninguno de ellos. Pero los hijos de Israel caminaban en tierra seca en medio del mar y en las aguas eran un muro para que ellos a su derecha y a su izquierda. Es por eso que estábamos en la Torá. Vemos para que todos pudieran ver los muros de agua y los egipcios, y los israelitas pudiesen pasar en seco. Eso pero lo he hecho en español. ¿Por qué no lo dijeron en español? Hay muchas cosas que están faltando en tu Biblia en español. Ahora bien, si te acuerdas, la fiesta de Pascua, ¿qué día es? El 14 de Nisan. El siguiente día, el 15 de Nisan, es un Shabbat. El 21 también es un Shabbat, es el último día. Así que tenemos la fiesta de paz de Pesaj, Nisan 14. Sabemos que a la medianoche es cuando todos los primeros mojitos mueren. ¿Y qué pasa el 15 de Nisan? Ellos empacan sus bolsas y están marchando, sus maletas. Y el 21 es el último día de la fiesta de los panes encendidos, es un Shabbat. Y es cuando ellos cruzan el Mar Rojo. En ese evento pasó en esa semana, corriendo al Mar Rojo. Que el punto es este. Cuando habla de los Shabbats, están caminando en el Shabbat, están acarreando, están llevando cosas en el Shabbat. El Shabbat es cerca de libertad y es por eso que ellos están caminando en sus cosas y caminan como una milla y media, porque el Shabbat es cerca de ser liberado del esclavitud. Eso es lo que significa realmente. Entendemos también que encontramos en Deuteronomio, capítulo 1, verso 3, y ocurrió en el cuadrésimo año, en el undécimo mes, en el primer día del mes, que, ¿cuál es el undécimo mes? El calendario hebreo. Shabbat. El mes de Shabbat, que dice en el primer día de ese mes. Habla de Deuteronomio capítulo 1, verso 3. Está empezando aquí. El libro de Deuteronomio toma lugares en 36 días. En 37 días toma lugar. Todos los eventos ocurrieron en 37 días. Moshe está a punto de morir y les da todas sus últimas palabras de motivación antes de fallecer. Y él está la historia está otra vez repitiendo, ensayando. ¿En qué mes estamos hoy? De Shabbat. Estamos experimentando hoy en día lo que ellos experimentaron aquel día. Ahorita, si estuvimos ahí, quizás estuviera hablando de Deuteronomio a nosotros. ¿Qué es lo que encontramos? Mira que lo que dice Zacarías 1:7. ¿Qué es lo que pasó también en ese mes? En el 24 día del undécimo mes, el mes de Shabbat. ¿Qué pasó en ese día? Zacarías 1:8, verso 8. Dice, vi en la noche a un hombre en un caballo rojo. Entre las montañas del valle y a su espalda había caballos rojos, negros, blancos y los colores mezclados. Suena como el libro de Revelaciones. Ahora, yo creo que los caballos van a empezar a aterrizar cualquier año en el mes de Shabbat. Yo creo que las visiones que tuvo Daniel, yo creo que pasaron durante la misma fecha. Proféticamente hablando, yo creo que los caballos que hablan en Apocalipsis van a llegar en este tiempo, algún año.
El próximo fin de semana es el 24 de Shabbat. Vamos a ir al último libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 2. Y Moisés fue habló estas palabras a todo Israel. Le dijo, hoy tengo 120 años. Moshe nació en este día y él murió en el mismo día que él nació. Y eso fue el 7 de Adar. ¿Cómo sabemos? Shabbat 1, el siguiente mes son 30 días. Y después 7 días, Adar son 37. Y este día fue cuando él fallece. Mira que lo que dice Deuteronomio 34, 7 y 8. Vamos a ver esto aquí. Y Moisés tenía 120 años cuando murió. Cuando él empezó a hablar. Y murió. Y empezó a hablar en su... Él murió en su cumpleaños. Su ojo no estaba oscuro, ni la fuerza natural disminuyó. Y los hijos de Israel lloraron por Moisés en las llanuras de Moab 30 días. Así que Adar 7. Digo, Shabbat 1. Luego de Shabbat 1. Y luego ellos lloran por 30 años cuando él fallece en Adar 7. Adar 7 más 30 años te lleva hasta Nisan 7. Pero bien, ¿qué es lo que dice Josué 1 en Nisan 7? Vas a encontrar que van a cruzar el Jordán solamente 3 días, lo que dice la Biblia. Mira que vamos a ver, en Josué 1, 1 y 2. Ahora bien, después de la muerte de Moisés, el siervo del Eterno, ocurrió que el Eterno le dijo a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo está muerto, ahora levántate, ve sobre este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que les doy, incluso a los Israel. Entonces Josué dio órdenes a los que tenían la autoridad sobre el pueblo, diciendo, pasa por estas tiendas de campaña y da órdenes al pueblo, diciendo, prepara una tienda de comida, porque estos tres días debes pasar por este río Jordán y tomar para tu herencia la tierra que el Eterno te está dando. Ahora dice que en tres días cruzarán el río Jordán. O sea, nos lleva del día 7 de Nisan, nos lleva hasta el número 10, en 3 días son hasta el número 10, número 10 de Nisan. Esto nos lleva al Nisan número 10. Mira que lo que dice Josué 18, 19. Y se dio cuando los sacerdotes llevaban el arca de pacto y el Eterno se levantaba en medio del Jordán. Y las plantas de los pies de los sacerdotes fueron elevadas a tierra seca y las aguas del Jordán volvieron a su lugar y fluyeron sobre todas sus rodillas como lo hicieron antes. Y la gente salió del Jordania el 10º día del primer mes, acampó en Gilgal, en la frontera oriental de Jericó. ¿Quién no ha estado en el Jordán? El río de Jordán llega como de aquí a esta área. No está grande. No es tan gran cosa para que se abra. Muchos lugares están hasta más chicos. Quizás lo más alto es amplio. Lo más amplio quizás puede estar ancho es de esta pared mía a la otra pared. Pero mira esto. Mira qué fue lo que pasó. ¿Se acuerdan que pasaron 3 días para que ellos pasaran? ¿Qué pasó en esos 3 días? Todos están empacando sus bolsas. Muchos hombres están espiando a Jericó. Cuando, para ser probados, cuando la gente está recibiendo la comida y empacando, y los espías se están escondiendo. Ahora. Entonces, Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió a los hombres a Sittín en secreto en el propósito de buscar la tierra y a Jericó. En Josué 2:21-22, ella dijo, que sea como tú dices. Luego los envió y se fueron y puso el cordón rojo brillante en la ventana. Y fueron a la región montaña y estuvieron ahí 3 días. Del Nisan 7 a Nisan 10. Estuvieron empacando. Mientras los israelitas estaban empacando sus bolsas, sus maletas, los hombres estuvieron ahí espiando la tierra. Hasta que los hombres que habían ido tras ellos habían regresado y los fueron tras ellos y lo buscaban por todas partes sin encontrar con ellos. Josué 2:23. Entonces los dos hombres bajaron a la montaña, acercaron y regresaron a Josué y dijo, hijo de Nun, le dijeron un relato completo de lo que había pasado. Pero mira que lo que dice en Josué 5:5. Todas las personas que salieron que habían sometido a la circuncisión, pero todas las personas cuyo nacimiento había tenido lugar en el páramo
en su viaje desde Egipto y no lo habían hecho. Capítulo 5, verso 8. Así que cuando toda la nación se había sometido a la circuncisión, se quedaron en sus tiendas de campaña hasta que volvieron a estar bien. Aproximadamente toma como 3 días para poder ser sanado la circuncisión. Haz esto. Mira, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Ninguno de los judíos que nació en el desierto mantuvieron la Pascua. Tú tienes que estar circuncidado para guardar la Pascua. Cuando ellos mantenían la Pascua, guardaban la Pascua, la mayoría de ellos no podían ir porque no habían sido circuncidados. Todos los que salieron de Egipto fueron circuncidados, pero murieron en el desierto. Pero todos los que entraban en la tierra prometida, no solamente nacieron. Los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados, así que cuando llegaron a la tierra prometida no estaban circuncidados. Sabemos que todos los que murieron, excepto Josué en Caleb, de otra forma todos los demás murieron. Ahora, un año había una fiesta de Pascua y solamente Josué y Caleb y solamente Moisés y uno cuantos de ellos, más de 2 millones de personas, no fueron circuncidados porque nacieron en el desierto. Entonces, como que es algo más que es interesante de qué pensar o en qué pensar. ¿Qué es lo que encontramos en Josué 5:10? Así que los hijos de Israel pusieron tiendas de campaña en Gilgal y guardaron la Pascua en el 14º día del mes por la tarde en las tierras bajas de Jericó. Así que fue la primera Pascua en la tierra prometida. Mira qué es lo que dice Éxodo 12:34. Y habla acerca de la gente que tomó su masa antes de que fuera levada. Sus comederos de amasado estaban atados en su ropa sobre sus hombros. Sí. Vamos a la fiesta de los panes sin levadura. Es cuando ellos. Fue el 7º día del mes de salir de Egipto, la nación y el Mar Rojo. Así que Moisés hiciste hablar. Después fue el Jordán, 10:10. Esan 10 se circuncidan y descansan 3 días a través de Nisan 13 y mantienen la Pascua en Nisan 14. Pues Yeshua me está diciendo que, pues cuando los fariseos acosaban a Yeshua porque sanaba en Shabbat, dice, ustedes quieren, no quieren que sane en Shabbat si Moshe sanaba en Shabbat. El problema es que muchos de los fariseos no entendían el Shabbat. El problema es, nunca fue con el Shabbat, porque nunca Yeshua nunca terminó con el Shabbat, sino que Yeshua estaba en contra de todas las regulaciones que ponían para el Shabbat. ¿Qué edad tenía Moisés cuando sale, cuando se le aparece a Faraón? Él tenía 80. ¿Aarón qué edad tenía? 83. Aarón tenía 3 años mayor que Moshe. Y Miriam tenía 5. Tenemos a Moshe en 80 y Aarón en 83 cuando aparecen por primera vez a Faraón y comienzan los eventos de peste. Y vemos que Moisés tenía 120 años cuando muere. También vemos que Aarón tenía 123 al final cuando él muere, de los 40 años. No solo los eventos del primer año tuvieron que incluirse en los 40 años de errante, sino también todas las plagas. 40 años empieza el número uno cuando empieza delante de Faraón. Así que tienes como que ir. Porque de otra forma, si Moisés estuviera anciano, él hubiera fallecido en el 121. Si él estuviera más joven, él no hubiese tenido 120 cuando apareció delante de Faraón. Éxodo 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron, si Dios hubiéramos muerto por la mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y cuando comimos para el máximo, porque nos has traído este desierto para matarnos a toda esta asamblea de hambre. ¿Estás más preocupado por la comida que por tus hijos? Mucha gente gusta la esclavitud. Mucha gente le encanta
no les encanta de no poder tomar decisiones, de no ser libres, de alguien que los cuide. No quieren responsabilidad, les gusta estar en esclavitud todo el tiempo. Eso es horrible. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Éxodo 16:4. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Haré que te haga llover maná del pan del cielo, y el pueblo se va a recoger una porción de un día cada día para que yo pueda probarles si van a caminar a mi ley o no. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo manda la porción en el domingo y para toda la semana para que no lo muestre el Eterno? Él dice: La porción de día cada día, porque el Eterno quiere ver, es la porción diaria, porque el Eterno quiere verte todos los días. Si tú quieres hacerte a alguien, darle una porción de todo un año, te miro luego. Pero el Eterno dice que quiere una porción diaria, porque quiero verte todos los días. Y eso es lo que es importante, queremos venir al Eterno todos los días. El problema es cuando empezamos a crear toda esta fortuna o riqueza y no queremos a nada del Eterno. Si tuviéramos la porción todos los días, entonces lo buscaríamos a Él. Por eso es que Yeshua dijo que Yeshua dijo que es difícil que el hombre rico entre en el reino de los cielos. Muy bien. En Éxodo 26, 16, 25, 29, Moisés dijo: Como es hoy, porque come es hoy. Es un sábado, es un Shabbat para el Eterno. Hoy no lo encontrarás en el campo. 6 días. Hay un Midrash. No sabes quién era Navi, na, que eran Nadab y Abihu. Aquellos que estaban quejándose todo el tiempo. Los mismos que se rebelaron en contra de Moshe y que se quejaban mucho. Dice que Nadab y Abihu no querían creer en Moshe. Se recuerdan que tienes una porción mala. Ellos tomaron de la porción y la tiraron al suelo para que ellos puedan decir a todo el mundo: Miren, Moisés es un mentiroso. Aquí está. Lo que pasó fue de que los pájaros vinieron antes de que ellos llegaran y se dieron cuenta que Moisés tiene la verdad y ellos son mentirosos. Éxodo 17. Del 1 al 3, y no había agua para que la gente bebiera, porque la gente respondió a Moisés y dijo: Danos agua para que podamos beber. Y Moisés le dijo: ¿Por qué reprocharte conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Y el pueblo tenía sed de agua allí, y el pueblo murmuró contra Moisés: Porque es esto que nos ha sacado de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado con sed. Señor Moisés, queremos agua. Mucha gente quejándose y él tiene miedo que lo vayan a apedrear. Pero mira qué es lo que dice en Éxodo 17, 4 al 8. Moisés y todo el Eterno diciendo: ¿Qué le voy a hacer a este pueblo? Dice, están casi listos para apedrear a mí. El Eterno le dijo a Moisés: Ve delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel y tu vara con la que apuñalaste el río. Corriste el río, toma tu mano y vete. Y aquí yo estaré delante de ti allí en la roca de Oreb y golpearé la roca y de ella saldrá agua para que la gente beba. Así lo que Moisés hizo a los ojos de los ancianos de Israel. Llamó al lugar Masá, en la Meriba, por la prima de los hijos de Israel. Porque tentaron al Eterno diciendo: ¿El Eterno está el Eterno Señor entre nosotros o no? Y agua saldrá de ahí para que la gente pueda beber agua. Entonces Moisés hizo y llamó al lugar Masá y Meriba, porque la quejumbranza de los hijos de Israel. Y porque ellos cantaban al Eterno, diciendo: Este es el Eterno entre nosotros. Y después, ¿qué viene? Viene Amalek. Amalek. La experiencia con Amalek siempre pasa después de la murmuración y la quejumbranza. El ataque de Amalek. Si tú quieres tener una experiencia con Amalek, empieza a murmurar y a quejarte. Para ver si el Eterno está con nosotros o no. Pero adivina qué. En Éxodo 17, 15 y 16, Moisés construyó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi o Yahvé Nisi, porque el Eterno dijo: El Eterno ha jurado entre mí, se ha guardado en esta generación, que él es mi bandera. Porque el Eterno ha jurado que el Eterno tendrá guerra contra Amalek en generación en generación. ¿Qué significa esta generación? ¿Qué significa esto de generación en generación? Creemos que en este tiempo de generaciones, creemos que estábamos a punto de experimentar una guerra en contra de Amalek, y es por eso lo que se habla en mi libro, lo que habla en mi libro. Así que vamos de pie y vamos a orar y regresaremos.
y tenemos más, nos divertiremos más. Tenemos ahí abajo botana y tenemos un descanso y regresaremos a la adoración y tenemos el estudio. Nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por todos aquellos que están aquí. Gracias por todos aquellos que tienen un corazón para escuchar, ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender lo que tú estás hablando a nosotros. Tú siempre quieres advertirnos. Si quieres advertirnos antes del juicio, nos has estado advirtiendo durante mucho tiempo. Y oro para que ese aviso, para que nos acercamos a ti, para que te busquemos a ti. Queremos, Padre, no queremos tener miedo, queremos estar confiando en ti. Confiando en ti con todo nuestro corazón, alma y nuestras fuerzas. Y te damos gracias por todos aquellos del mundo entero que en estos últimos días están poniendo fondos para construir tu reino. Queremos construir tu reino. Queremos invertir en ti y en tu reino. Y te doy gracias por todos aquellos del mundo entero que confiamos en ti, de que podemos convertirnos en una gran luz juntos. Glorificado tu reino, en nombre de Yeshua. Amén. Juntos. Bendito eres eterno tú, el Señor nuestro Dios, Creador y Rey del Universo. Tú nos has bendecido con la Torah de verdad. Tú nos has bendecido con el completo consejo de tu palabra viviente, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la obra de Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios. Amén. Toma descanso. Amén, amén. Tú realmente eres tan increíble, eres tan grande. Grande fue el amor que tú tuviste por nosotros. Tú nos amas tanto, somos tus hijos. Tú eres nuestro padre. Y uno de tus hijos de aquí tienen problemas. Tienen plagas de enfermedades, quizás problemas físicos, están en hospitales, pero queremos hoy en día poner ante tu presencia a todos aquellos que tienen o que tienen necesidad de alguna necesidad, una necesidad de sanidad, cualquiera que sea el problema físico, mental, psicológico, renueva sus fuerzas. Tenemos que ir por aquellos que tienen necesidades financieras, quizás no tienen comida en la mesa, no tienen auto, no tienen casa. Somos tus manos, somos tus pies. Si quieres usarnos a nosotros para ayudar a las necesidades de las personas que tienen necesidad, ayúdanos. Que nos pudiste por nuestra nación, por todas las naciones del mundo entero, por todos los líderes nacionales. Padre, todos nuestros líderes militares, políticos, religiosos, haz que vuelvan su corazón hacia ti. Queremos paz en la tierra, pero queremos la paz verdadera. Sabemos que la paz vendrá cuando tú vengas, Mesías, nuestro Dios, nuestro Mesías. Te pedimos por la nación de Israel. En este tiempo de guerra, te pedimos que, así como acerca Purín, la historia de Amalek, oramos que tú protejas a tu pueblo y que tú hagas vuestros corazones a ti, en nombre de Yeshua. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Una de las cosas que vimos antes que empezar el servicio, tenemos gente siguiéndonos, viéndonos en vivo desde Israel, Sudáfrica, Bombay, India, Alemania, Sudáfrica, Canadá, todo el mundo entero, y todos los Estados Unidos. Tenemos gente, aproximadamente 45 estados que nos están viendo. Démosles un fuerte aplauso para todos ellos. Es muy agradable tener gente de todo el mundo. Creo que esto es un movimiento masivo que la iglesia, el Eterno está haciendo un avivamiento en la iglesia. Creo que el avivamiento viene dentro de la iglesia. Viene primeramente para Estados Unidos. Y realmente viene arrepentimiento, no solamente Estados Unidos, sino toda aquella nación que quiere arrepentirse. La iglesia está despertando. Bueno, vamos a dar inicio a la serie que tenemos, que hemos titulado Profundizando los Evangelios. Si tú no conoces la Biblia desde la perspectiva judía del Nuevo Testamento, vas a cometer muchos errores. ¿Qué tenemos? Mira qué es lo que dice en Marcos, capítulo 9, verso 30 y 31. Y partieron de allí Yeshua y sus discípulos y pasaron por Galilea, y él no quería que lo sepa, que era el Mesías.
Porque enseñó a sus discípulos y les dijo, él, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres. Y ellos lo matarán. Después de que sea asesinado, se levantará al tercer día. Pero no entendieron ese dicho y tenían miedo de preguntarle. ¿Alguna vez te has tenido pensado acerca de eso? Diciendo, el Hijo del Hombre va a ser asesinado. Ahora, y lo será puesto en las manos de gentiles y será asesinado. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? ¿Por qué no alguien dijo, quién es el Hijo del Hombre? Porque no solamente no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta que era el Hijo del Hombre, pero no les importó, no les importaba quién era el Hijo del Hombre que estaba a punto de morir. Ellos no se sintieron libres de preguntar. Mucha gente tiene miedo de preguntar preguntas porque se sienten miedo de que sean tomados por tontos. Pero si alguien va a ser asesinado, y Yeshua dije, bueno, quisiera saber más, ¿no? No tenemos que tener miedo de hacer preguntas cuando se trata de entender. Otra pregunta más. ¿Cuántos de ustedes algo les han su corazón, lo han puesto casi quemándose y alguien... Tú les pones algo interesante en tu corazón, les platicas y la gente no pone atención a lo que estaba pasando. Yo creo que quizás tú quisieras golpearlo. Creo que Yeshua se sintió de esa forma, ¿no? Cuando él miró al Hijo del Hombre que va a ser entregado, ¿quién pensaban que era el Hijo del Hombre? Muchos dicen que el Hijo del Hombre, si estás viviendo en aquellos días, si tú dices, ¿quién es el Hijo del Hombre? Tú quisieras saber, ¿no? Déjame decirte quién es el Hijo del Hombre. Y este no está en tus notas, tú lo puedes ver en tus notas. En Daniel 7, 18. Daniel mira una visión de noche. Uno como el Hijo del Hombre que viene en los cielos y él viene en la anciana de los días. Ahora, cuando dice el Hijo del Hombre se refiere al Mesías. Y cuando usa el término Hijo de David también es un término mesiánico. En Mateo 23 dice, toda la gente será, ¿qué es el Hijo de David? ¿Tú puedes traducir si no es el Mesías? Ahora, David vivió 1,000 años atrás, no estaba hablando del Hijo de David, de Salomón. Cuando es el término del Hijo de David, sabían que el Mesías venía por medio de David. Cuando dicen, este es el Hijo de David, está diciendo, ¿no este es el Mesías? Ahora, el término del Hijo de Dios. Miren Juan 1:39. Y miré, es el Hijo de Dios. Ahora, Yeshua es el Hijo del Hombre, es el Hijo de David y él también es el Hijo de Dios. Ahora, miramos Marcos 9:30-37. Y vino a Capernaum y al estar en la casa les preguntó, ¿qué fue lo que discutieron entre ustedes? Por cierto, pues se callaron, porque por la forma que habían disputado entre ellos, que debería ser más grande. Le están diciendo en el verso anterior y le está diciendo él va a ser muerto y asesinado. Y después hablan de quién es el más grande. O sea que ellos no estaban escuchando, sino que estaban tratando de decir, la gente, ¿sabes qué? Están preocupados por quién va a ser el más grande. No están preocupados porque Yeshua va a ser entregado y asesinado. ¿Quién será el más grande? Y Yeshua dijo, cálmense. Y llama a los 12. Les dijo, miren, si algún hombre desea ser primero, el mismo será el último de todos. Y siervo de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y cuando lo tomó en sus brazos, les dijo, el que reciba a uno de estos hijos en mi nombre, me reciba a mí. El que me reciba a mí, no me reciba a mí, sino al que me envió. Ahora, aquí está. Están caminando. Le dice a alguien que está a punto de ser muerto. Y ellos están preocupándose de quién será el más grande. Y ese lo sienta y le toma como un niño. Y tú dices, como estos niños para poder. El siguiente día. ¿Qué es lo que pasa el siguiente día? Marcos 10:1. Y se levantó de allí y entró a las costas de Judea por el otro lado del Jordán. Y el pueblo recurrió a él otra vez. Y como él se fue, le enseñó de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar por lo menos 2 veces antes de entenderlo? Si no es que más veces. Mira qué es lo que pasa en Marcos 10:13-16.
y le trajeron niños pequeños para que los tocara. Y sus discípulos reprendieron a los que los trajeron. Pero cuando Yeshua, ¿por qué estaban pidiendo que estaban corriendo hacia Yeshua para mirarlo? Y los padres creían que los hijos fueran tocados por Yeshua. Y los discípulos dijeron, no, hay que detenerlos. ¿Por qué? Porque tratan de construir su iglesia, no tienen poder. Los niños no tienen poder, no tienen autoridad. Que estos niños de aquí son un problema nada más. Y Yeshua dice, no, el reino de los cielos, dice, deja que los niños vengan a mí. Y no les prohíbas, porque tal es el reino de los cielos. Ellos quieren a alguien con autoridad, con poder. Por eso es que dijo, tráiganlos. Pero él se va. Él no quiere eso. Él no quiere dar cosas. Y mira lo que dice. Y cuando Yeshua vio que estaban disgustados, les dijo, deja que los pequeños vengan a mí. No les prohíbas, porque de tal es el reino de los cielos. En verdad te digo que quien no reciba el reino de los cielos como un niño pequeño no entrará en él. Y lo tomó en sus brazos, les puso las manos encima y los bendijo. Entonces dijo, no quiero gente que esté egocéntrico, que solamente piense acerca de ellos y solamente sus propias de ellos, que puedan ayudarme con su poder, con su autoridad, si necesito a ellos. No, la cosa es de que quiere que tengamos corazón como un niño, no solamente como un niño para confiar. Los niños confían. Tengo como 80 sobrinos y tengo 5 hermanas mayores y 2 hermanos más grandes. Y tienen muchos hijos. También mi hermano más pequeño. No recuerdo qué edad tenía el niño. Creo que tenía como 2 o 3 años. Y lo puse arriba del refrigerador. Y se lo iba a agarrar. Y él solamente se aventó el refrigerador. Él confiaba que lo iba a agarrar. Pero la cosa es que los niños están ahí para niños, no están para manipular. Los niños no ofrecen poder, no ofrecen control. Los niños creen que todos saben todo. A veces no sabemos que todos sepan todo. Queremos gente que ame todo y que ame a todos. Los niños no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen riqueza. Así que los discípulos querían construir un reino y yo sé que los niños no les servían. Marcos 10:17. Ahora, el que estaba saliendo por el camino, uno vino corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, buen maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Yo que muchos de los cristianos, mientras tengan a Jesús en su bolsa, es un problema con ese, ellos no les importa lo que los demás se vean en la relación con Dios. Ellos solamente quieren tener solamente a Dios en su vida y no cuando lo necesiten. Este hombre en particular era un tipo de fariseo. Que había 7 tipos de fariseos. Porque tú no puedes ponerlos todos juntos. Uno de ellos era el fariseo, que siempre decía, ¿Qué es mi deber hoy? ¿Qué tengo que enseñar? Tiene que ser algo para que pueda llegar al cielo. Y hasta otro fariseo, dime, ¿qué he hecho malo para que pueda compensar para hacer cosas buenas? Alguien que llama el fariseo el de sus hombros. Que siempre mira sus hombros, pero él quiere estar visto por lo que hace. Y está el fariseo ciego. Y es el que se rehúsa a ayudar a cualquier mujer. Yo lo miré eso en Israel, en Jerusalén. Fue como en un lugar de donas. Hay una mujer que se acerca. Un hombre lo mira y empieza sus ojos. Y empieza a... Todavía existen ese tipo de judíos que quieren que los vean. Hay un fariseo que sirve a Dios por miedo. Fariseo que sirve a Dios por miedo, sirve a Dios por amor. Estaré contigo y haré una cosa buena, pero es los que todo se trata de ellos, que los miren.
Y en Marcos 10, 19, 20 dice, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no das falso testimonio, no fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió, le dijo, maestro, todo esto he hecho de mi juventud, dijo el Mesías. Entonces yo, hermano, el amor le dijo, una cosa te falta, ve por tu camino, ven todo lo que tengas y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz, sígueme. Y estaba triste por el dicho y fue afligido porque tenía grandes posesiones. Personas que tienen... Aquí está la cosa, le dice Yeshua. Él se fue. No es como que Yeshua estaba esperando de que tuviera a un nuevo aliado, un nuevo discípulo para hacer su ministerio o para crear su ministerio grande, no con dinero, no. Él no estaba interesado en eso. Él decía la verdad, Yeshua. Mira que lo que dice Marcos 10:32-37. Estaba hablando hace rato de quién era el más grande de todos. Ahora estamos aquí en el Marcos 10:32-37. Ahora estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Yeshua iba delante de ellos y les asombraron. Y mientras seguían tenían miedo. Entonces tomó a los dos discípulos a un lado otra vez y comenzó a decirles unas cosas que les pasarían. Comenzó a decir las cosas que le pasarían. Y aquí que vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre traicionado a los sacerdotes y supremos y a los escribas. Y ellos los condenarán hasta la muerte y lo librarán a los gentiles y se burlarán de él y lo azotarán y escupirán sobre él y lo tomarán. ¿Qué está empezando? Al tercer día se levantó de nuevo entonces Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Venían a él diciendo, profesor, maestro, queremos que hagas con nosotros lo que te pidamos. Y le dijo él, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijeron, concédenos que podamos sentarnos en uno a tu mano derecha y a tu mano izquierda en tu gloria. La misma cosa es que están realmente preocupados, es por dónde pueden sentarse. Tenemos con niños, con autoridad, no poder, y que van siguiendo. Y tenemos un hombre rico que es invitado, que él se va. Ahora, pero vamos al ciego Bartimeo. Los discípulos ni siquiera saben quién era el hijo del hombre. Mira cómo dice esto en 10:45. Dice, ministrados, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar y para dar la vida al rescate por muchos. Y vinieron a Jericó, y cuando salió de Jericó, uno de sus números de personas, Bartimeo ciego, hijo de Timaeo, se sentó al lado de la cartera mendigando. ¿Qué significa? Significa el hijo de Timaeo. Y cuando se enteró de que era Yeshua de Nazaret, comenzó a gritar, a decir, Yeshua, hijo de David, ten piedad de mí. Y muchos, este hombre no tiene el mejor nombre del mundo. Él también está ciego. Y tiene que pedir para un ingreso. Él nadie quería contratar a este hombre ciego. Tenía que pedir dinero. Tenía que mendigar. Cuando él escuchó de que era Yeshua de Nazaret, gritó, Yeshua, hijo de David, ten piedad de mí. Y muchos le acusaron que se callara, pero gritó mucho más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Yeshua se quedó quieto y le ordenó que fuera llamado. Y llaman al ciego diciéndole, se dé buen consuelo, levántate, él te llama. Y él, arrojando su ropa, se levantó y vino a Yeshua. Y Yeshua respondió y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, Señor, que te pido que pueda recibir mi vista. Y Yeshua le dijo, ve por tu camino, tu fe te ha hecho completo. E inmediatamente recibió su vista y siguió a Yeshua el camino. Te voy a decir el pensamiento hebreo de todo esto. En aquellos días, para ser una persona que fueras a que pidieras, tenías que tener un permiso, tenías que, y la vestimenta, y el permiso era que tú tuvieras una vestimenta especial para ser un mendigo.
De esa forma, este hombre ciego, los discípulos que podían ver, no se daban cuenta que él era el Hijo del Hombre. Pero el hombre ciego sabía que él era el Mesías, llamándose el Hijo de David, que realmente ver. Y la gente que podía ver no podía tener ojos. El hombre rico no quería dar nada de lo que tenía. Tenía el hombre, el que tenía la vestimenta de un mendigo, el que sí pudo descubrir que era el Mesías. Y digo, voy a hacerme esto porque esto no sé quién yo soy. Y Yeshua va con Yeshua y Yeshua lo sana. Y Yeshua, él estaba dispuesto a dar todo para ser Yeshua. Aún antes de que él fuera sano, dijo, yo te seguiré. Él tenía todo, tiró por la basura todos sus recursos de ingreso. Esto es algo increíble. Tú me estás dando un pedazo de papel. El hijo impuro para ser mendigo. Aquellos días necesitaba un permiso oficial. Tuve que ir a las autoridades a mostrar su discapacidad. No te dieron un pedazo de papel, sino que una copa de mendigos. Una capa de mendigos. Fácilmente identificable por un cierto color o estilo. Cada vez que salía a mendigar, se le pedía que se pusiera la marca de su identidad, la capa de los mendigos. Aquí tenemos a Bartimeos, el hijo de un limpio, descartando su antigua identidad, descartando la capa de su discapacidad, la marca de la identificación de su ceguera, como si dijera, Yeshua está llamando, ya no necesito esto, esto no es lo que yo soy. Estaba dispuesto a renunciar a su única fuente de ingresos, incluso antes de que se curara. Aquel joven y rico gobernante no quiere renunciar a sus recursos y elige no seguirlos. Pero el ciego inmundo deja su única fuente de ingresos para seguirlo. Y a Yeshua con alegría. Los discípulos tenían vista, pero él tenía visión. Era el Hijo de David. Los apóstoles le dijeron al Eterno, aumenta nuestra fe. Y el Eterno le dijo, si tuvieras fe como una de mostaza, puedes ir a este árbol de simonia que se ha arrancado por raíz y plantado en el mar y te obedecerá. ¿Verdad? Lo que Jesús está diciendo a ellos, no necesitas aumentar tu fe. ¿Por qué quieres aumentar tu fe? Eso es tonto. Todos tenemos una fe como de una semilla de mostaza. Ustedes no saben cómo operarla. Es como una computadora. Tienes muchos miles y miles de RAMs. ¿Y para qué tienes más RAMs si no sabes usar un RAM que tienes? Eso es lo que trata la historia. Tú no necesitas aumentar tu fe. Tienes que saber cómo operar tu fe, la que pequeña fe que tienes. Porque con esa pequeña fe que tienes, puedes hacer cosas muy grandes. Te voy a enseñar cómo es que Yeshua responde a esa pregunta. Cuando él le dice cómo activar la fe. Tú necesitas incrementar la fe, tienes que activarla. ¿Cómo la activas? Mira, en Lucas 17, 7 al 10. Pero ¿cuál de los que tiene un siervo arando o alimentando ganado le dirá de vez en cuando venga al campo? Ve y siéntate a comer. Y no más bien le diré, prepárate para que pueda comer y girarte a ti mismo y servirte y servirme. Hasta que haya comido y bebido. Y después comerás y beberás. Agradece a ese sirviente por lo que hizo las cosas que le ordenaron. Esta mujer no le comió una vaca. Pero tienes un sirviente, alguien que es un empleado. No es como un esclavo, sino un empleado. Y está dándole comer a la vaca. Cuando viene, tú le dices, ve a comer. Tú le dices, después de que da de comer a la vaca, dale de comer a mí. Y entonces tú puedes comer y beber. Entonces, porque eres un empleado, tú no tienes que darle gracias porque él supuestamente tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Déjame explicártelo. Mira que lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3. Si he hablado con los idiomas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, me he convertido en un latón que resuena. O un platillo que suena. Y si tengo el todo de profecía y conozco todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe para quitar montañas, pero no tengo amor, nada, soy nada.
Saco todos mis bienes para alimentar a los pobres y si doy mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo nada. Amor, no tengo amor, no me beneficia nada. Todo aquel que tenga fe y que tiene todo lo que tiene para alimentar a los pobres, ¿por qué lo están haciendo? ¿Para tener un premio Nobel? ¿O por qué tener honor y gloria? ¿O lo hacen porque aman al pobre? Esa es la pregunta. Ahora, mira que lo que dice 1 Corintios 13:13. Pero ahora la fe, la esperanza y el amor permanecen. Estos tres es el mejor, pero de ellos es el amor. ¿Por qué el más grande es el amor de todos? Porque el amor es que lo que opera los otros dos. Mira que lo dice Gálatas 5:6. Porque el Mesías, Yeshua, ni la circuncisión equivale a nada, ni la circuncisión, sino la fe trabaja a través del amor. Si tienes un auto y no tienes llaves, ¿de qué sirve? Tengo este gran carro bonito, muy moderno, un Mercedes, un Rolls Royce. Vamos a algún lugar, no tengo las llaves de él. ¿De qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve? No hace nada bueno si no tienes llaves. Gálatas 5:6, porque el Mesías Yeshua ni la ejecución. Gálatas 5:13, para ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad, solo que la usen con libertad para ganar la carne, sino a que a través del amor sean siervos del otro. Toda la idea es de que tenemos que servir los unos a los otros. Muy bien. ¿Quién ama a quién más? ¿El parente, el papá ama más a los hijos o los hijos aman más a los padres? Los padres aman más a los hijos que los hijos a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque quien pone recursos en el otro ama al otro más. Los padres aman más a los hijos, por eso que ponen todos sus recursos para ayudarlos. Los hijos no ponen recursos en los padres, por eso es que el amor no es tan grande. Este es todo el propósito del sistema sacrificial. Porque él sabía que entre más sacrificaban, más se enamoraban de él. No es como que el Eterno necesita el dinero. No es como que el Eterno necesita animales limpios. O una vaca, o un carnero. El Eterno quiere una relación y él sabe que la única forma que lo puede amar es poniendo algo en una relación. Es el propósito de las ofrendas, de los diezmos. Es que si amamos a quien le damos. Ese fue todo el propósito de eso. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Era que lo que dice Lucas 9:57-62. Siempre tengo diferentes formas de memorizar cosas. Cuando pienso acerca de Lucas 9:57, pienso de Heinz 57. Esa es la salsa de barbecue que pones al sacrificio. Día del sacrificio. Mientras iban por el camino, alguien dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le dijo, los zorros tienen agujeros y las aves aire, el nido. Las aves de los aires tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene reposar su cabeza. Ahora otro le dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entiendan los propios muertos. Pero en cuanto a ti, ve y proclama el reino de los dioses. Porque otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedir a los tres en mi casa. Dijo, Señor, primero yo. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase de que los propios muertos entienden a sus muertos? Hay una perspectiva en hebreo diferente. En judaísmo tienen dos funerales. El primer entierro es que se hace el mismo día, como si la persona fallece, tú lo entierras. Y esperan un año, y cuando los huesos se desintegran, toda su carne, quedan los huesos, lo ponen en otro lugar. Si tu papá ya ha fallecido, ¿para qué esperar un año entero para enterrar al muerto una segunda vez? Ese fue todo el propósito. Nada de malo de que esperaras a tu padre que falleciera, pero esperar otro año, el segundo entierro, eso está hablando la Escritura. Tienen dos entierros en el judaísmo. Ahora, mira que lo que dice.
Te seguiré, Señor, pero déjame, mi Padre, deja que los muertos sean los muertos por los muertos. Pero en cuanto a ti, ve y proclama el nombre del Eterno. Y otro dijo, te seguiré eterno, pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para los cielos. Mira que lo que dice Lucas 12:54-56. Yeshua hablando acerca de la multitud dijo a la multitud, cuando ves una nube que se eleva, oíste diciendo de inmediato, se acerca una lluvia, y así dice, cuando ves el viento del sur soplando, dices, habrá un calor abrasador y sucede. Los hipócritas saben cómo interpretar la apariencia de la tierra y el cielo, pero ¿por qué no saben cómo interpretar el tiempo presente? Y eso es lo que trata mi libro. Te voy a dar un ejemplo. Mira qué es lo que dice Joel. Joel 3:2. Esto es donde estamos ahorita, históricamente hablando. Y yo reuniré a todas las naciones y los traeré al valle de Josafá. Les suplicaré allí porque mi pueblo y por mi herencia Israel, a quien ha dispersado entre las naciones y han separado de la tierra. En este momento, la guerra con Israel en contra de Hamás y en la frontera de Gaza. ¿Quién va a contratar la franja de Gaza cuando termine la guerra? Este es el gran debate. Israel no quiere controlar la franja de Gaza. Hablando de seguridad, obviamente quieren asegurarse de que Hamás no va a regresar. Pero Netanyahu no quiere que Hamás vuelva a gobernar. Y él no quiere que los palestinos, que la autoridad palestina vuelva a gobernar otra vez. Y que las naciones... Tengo la mitad de Israel, la bandera de Palestina, la bandera de Israel. ¿Y qué es lo que quieren? Un Estado palestino en el Estado de Israel. Es un gran debate. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la franja de Gaza? ¿La vamos a hacer en dos naciones o qué? Pero miremos qué es lo que es el siguiente verso. En Joel 3:13-15. En Joel 3:9-10. Proclama entre los gentiles. Cuando traten de dividir la nación de Israel, el Eterno dice, es tiempo para la guerra. Preparar la guerra, despertar a los hombres poderosos de todos los hombres de la guerra que se acerquen. Esta es la forma opuesta a lo que ustedes creen. Que todos los hombres de la guerra se acerquen, que se levanten, golpear vuestros arados en las espadas y vuestros anzuelos, de podar las lanzas en los débiles, digan, yo soy fuerte. Por eso dice, de esta batalla, dice, nuestro recurso. Es como la forma opuesta. Este es el tiempo para guerra, cuando tratan de llegar a la tierra de Israel. Ahora, mira que lo que dice Joel 3:13-15. Poné en la hoz, porque la cosecha está madura. Este libro de Joel, Venid, bajá, porque la prensa está llena y las grasas se desbordan, porque su maldad es grande. Multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Eterno está cerca en el valle y la decisión. Y sol y la luna oscurecerán y las estrellas resistirán su brillo. Las citas sagradas habla de eso. Cuando habla Joel, está diciendo que viene cada nación en su propia tierra. Vendrá en esta guerra. Ahora, mira que lo que dice Apocalipsis 14:18. Y salió otro ángel del altar que tenía el poder sobre el fuego. Y gritó con un fuerte grito al que tenía la hoz afilada, diciendo, empuja la hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque las uvas están completamente maduras. Esto está conectado al libro de Joel. Mira que lo que dice Génesis 49:10-12. Habla de la tribu de Judá. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni un legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es otro nombre para el Mesías, o una alusión al Mesías. Y él será la reunión de los pueblos. Y atando a su potro a la vid y su potro a la vid de elección, lavó sus vestiduras con vino y la ropa de sangre en su uva. Sus ojos estarán con vino y sus dientes blancos con leche. Porque es el tiempo de la gran cosecha. Este es otoño. Sus ojos serán rojos. Mira que lo que dice Joel 3:18. Sucederá en ese día que las montañas caerán por el vino nuevo. Y las colinas fluirán con leche.
y todos los ríos de Judá fluirán con agua, y una fuente saldrá de la casa del Eterno y regresará al valle de Shittim. Joel 3:19-21. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado, porque la violencia contra los hijos de Judá, porque han derramado sangre inocente en tu tierra. Pero Judá habitará para siempre, Jerusalén de generación en generación, porque yo limpiaré su sangre que no he limpiado, porque el Eterno habita en Sion. Esto es lo que se trata, lo que está a punto de pasar. Como él dijo, como Padre Eterno dijo, tendré guerra con Amalek de generación en generación. Mira que lo que dice Amós 5:17. Did you know Wormwood is a star? It's a heavenly star. Look at this. And leave off righteousness in the earth. And then it says, seek him that makes the seven. Dice, los que cometiese el ajenjo en juicio y la justicia echáis la tierra, buscar que la hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas de la mañana y hace oscurecer el día como noche. Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Eterno es su nombre. This is from Stellarium. I have an app that has. Quizás tengo Stellarium. Tengo una aplicación que tiene la historia de lo que es. Es Orion. Es el cinturón de Orion. Here are the seven stars. You know, who knows what the seven stars are they're talking about? Aquí están las siete estrellas. ¿Quién sabe qué son las siete estrellas? Okay. Las siete estrellas, mira, que está ahí en Taurus, ahí está el toro, es el Lef, que es Dios, que está protegiendo en el corazón del Eterno, la Lef, el toro, el Alef. ¿Se acuerdan en Egipto, cuando ellos miraron en marzo y abril, miraban el Dios, la oveja de Dios? Está listo para atacar a Iris, pero el Dios, el Aleph, tiene los siete hermanas dentro de él protegiéndolos. ¿Verdad? Esta es la batalla que está pasando en el cielo de lo que está hablando. ¿Adivina qué? Estas solamente son vistas en Israel en marzo, 8 de marzo, así como la fiesta de Pascua está ahí. Creo que el ataque en contra de Israel va a pasar en la primavera, en abril. Esto es lo que está hablando. Cuando tú pones todo junto. Ahora, mira esto. En Apocalipsis 8 al 10. Y el nombre de la estrella, ¿cómo se llamaba? Está dando lo que va a pasar en el cielo. Y murió la tercera parte de los ángeles vivientes, estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí tenemos esta gran batalla que fue fundada en Persia. Pero aquí tenemos los palestinos y los israelitas tratando de hacer la solución de los dos estados, y esto es lo que va a traer los últimos días y la guerra en contra de Amalek. Y los tiempos están apuntando que sean este año. Es por eso que tenemos que estar listos y pensar. Una de las cosas que simplemente yo dije cuando tenía 6 años, algo que me atrajo a mí, tengo que ver las consecuencias de cualquier movimiento. Y muchas veces no vemos las consecuencias. Solamente vemos, no vemos cosas que se adelantan. Todas las cosas tienen consecuencias. Y necesitamos estar trabajando. La Biblia dice para tener temeros a Él. No quiere que todos tengan miedo, pero que tengan temor al Eterno, otra cosa. ¿Tiene sentido eso? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por los días que vivimos hoy en día. Porque tú realmente nos amas y tú quieres que te amemos con todas nuestras fuerzas, tu corazón. No queremos ser uno de tus hijos que seamos narcisistas, pensar en nosotros solamente.
pensar realmente, queremos que pensar en ti. No se trata de nosotros ser salvos, se trata de otros. Oramos que nos ayudes, que tenemos ojos para ver, ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender. No queremos estar gastando tiempo de cómo podemos ayudarte a ti, no, queremos ayudar a otros, Padre Eterno. Usa a cada uno de nosotros de la forma que tú nos has creado para... Podemos haber vivido en cualquier otro tiempo en la historia, pero tú nos escogiste para vivir en esta historia, en este tiempo. Nosotros individualmente nos escogiste para tenernos aquí, en este momento. Nos creaste con un propósito, con una razón. Todos tenemos diferentes propósitos. Te pido, Padre Eterno, que todos nuestros corazones, a todos tus hijos, tú nos amas a todos. Ayúdanos a qué hacer para ti en este momento, en este tiempo. Porque no solamente quieres bendecirnos, tú quieres llamarnos tus hijos. Poner tu nombre sobre nosotros. Por eso que tú le dijiste a Aarón que dijera: Yevrajah Adonai Beishmaraja, Ya'er Adonai Panav Lecha Beijonedka, Izad Adonai Panav Lecha Beyasem Lecha Shalom. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno el plan solo sobre ti, sea misericordioso sobre ti, el Eterno la dan solo sobre ti y te dé Shalom. En el nombre de Ye Asher Eye. Amén. Nos vemos el siguiente Shabbat. Shabbat Shalom. No se olviden de firmar para el libro.